Crafters y cracks, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y como vieron en el título es la opinión del Joker, del bromas. Bueno, este video no sé si lo van a estar viendo porque probablemente no me dejen entrar al cine. Yo supongo que sí, porque en It 2 me dejaron entrar, no hice opinión porque pensé que no me iban a dejar entrar, pero esta vez hago video por si acaso, por si me dejan entrar. Pero bueno, es la opinión del Joker, la nueva película de DC. Sinceramente, estoy emocionado por esa película, se ve muy buena. Bueno, los veo dentro de un rato. Ya llegamos al cine. No estamos dentro, pero bueno, estamos dentro del cine, no dentro de la sala, dentro del cine. Pues hay que esperar una hora a que empiece mi película del Joker. Bueno, para ustedes va a ser un poquito, pero para mí va a ser súper épico, 2 horas. Nos vemos dentro de un rato. Bueno, no tengo palabras, sinceramente. Me encantó esta película, o sea, es una de las pocas películas de DC que me han gustado, por no decir todas, porque la verdad DC sí tiene películas malas y películas buenas, pero esta rompe la pared de películas buenas. O sea, esta es un peliculón. He visto varias críticas y dicen que está muy basada en los cómics. La verdad, yo no leo cómics, pero voy a tratar de buscar el cómic del que dicen que está basado, o los cómics en el que está basado esta película del Joker. Voy a leerlo y voy a ver si sí se acerca mucho a la película. Yo supongo que sí, porque varios críticos lo dicen. Y esta película es una de las mejores del 2019. Bueno, Avengers Endgame no, obviamente no se puede comparar con esta película del Joker, porque son universos diferentes, de una franquicia diferente, y no tienen nada que ver. Así que pues no se pueden comparar estas dos películas, Avengers Endgame y el Joker. Pero sinceramente, el Joker siento que está, me atrevo a decirlo, está como que un nivel más arriba que Avengers Endgame. Y fíjense que Avengers Endgame es una de mis películas favoritas, pero es que Avengers Endgame está basada en varios personajes. Joker solo está basado en uno, pero en ese un personaje plantean muy bien su historia, su origen y su final. O sea, simplemente es muy buena la película. Es muy sangrienta, es muy sangrienta. Sinceramente siento que no me hubieran dejado entrar nadie. Sí, pero es que DC siempre ha sido así oscuro. En algunas películas no, pero en la mayoría sí. DC siempre ha sido muy oscuro, pero en esta se pasan. Pero se pasan de una forma muy buena. Porque también está como que basada en la realidad, lo que una persona podría vivir. Porque el Joker empieza como un payaso de la calle, así, trabajando normal, y que las demás personas lo golpeen y le hagan de cosas. Obviamente, como no, uno se va
a enojar de eso, como el Joker se enoja y termina matando a los tres chicos que están viendo en pantalla. Y pues, sinceramente siento que el Joker tiene que ganar el Oscar. Porque la música también es muy buena. La música le da mucho ambiente a la película, muy oscura. Y pues eso fue lo que también me gustó de la película. La actuación de este actor, Joaquín Phoenix, algo así se dice, Joaquín, para no decirle de otra manera, es muy buena y tuvo que arriesgarse a varias cosas. Tuvo que bajar de peso muchísimo. O sea, si ven la película del Joker, van a verlo que está demasiado delgado. Bueno, esa fue mi opinión del Joker. Sinceramente fue una muy buena película de 2019, de todo el año. Me debo decir que un poco mejor habiendo este video. Ya les digo, no se pueden comparar esas dos películas, ya que son universos diferentes para un tipo de espectadores diferentes. Bueno, esta fue mi opinión del Joker. Y si les ha gustado el video y piensan lo mismo que yo, que ha sido una de las mejores películas del año 2019, pónganlo en los comentarios. Suscríbanse, activen la campana, like y nos vemos.